No me gusta usar analogías baratas de fauna terrestre. Dios sabe que empezaré a parecerme a Nathan Bull si lo hago. Pero aquí nos estamos enfrentando con lo que seguramente sea el equivalente de una colmena de insectos. El nivel de infestación alienígena de estos túneles es seguramente alto. Encuentra a Reeves y a sus hombres. Perdí contacto con ellos cuando entraron en el metro. Ten cuidado, hijo. Quiero que llegues de una pieza. Ataca el núcleo de la colmena. Visión activada. Por favor, mantén la visión activada. Los trenes de evacuación saldrán a las 15 minutos de los niveles indicados. Camuflaje activado. Opciones tácticas disponibles.
máximo. Aquí Radio Libre Manhattan. Aquí para todos vosotros que aún os aferráis a esta castigada ciudad. Tengo un mensaje de esperanza para vosotros, o lo más parecido. En un postrero y sorprendente ataque de sentido común, los jefazos de la capital han rescindido la autoridad de Shell sobre Nueva York y han desplegado, atentos a esto, una fuerza de élite de los marines para expulsar a esos cabrones tentaculares de nuestra ciudad. ¡Esperad cambios, amigos! Escuchad, quizá algunos no lo sepáis, pero estáis escuchando a un antiguo alumno del Semper Fidelis. ¿Os sorprende? Eso es, gente. ¿Verdad, Newton? Antes de que la metralla separara sus piernas de su cuerpo en tierra extranjera, era el cabo Edward Newton, cuerpo de marines de los Estados Unidos. ¡Hurra! Y estoy aquí para deciros que ya no tenéis que esconderos de los nuevos uniformados del barrio. ¿Qué es esto? ¿Verdad, Newton? ¿Tiene fe en algo? ¡Demandad mi culo sin piernas! El cuerpo de marines de los Estados Unidos no tiene accionistas. No tiene junta directiva ni ánimo de lucro. El cuerpo de marines está compuesto de hombres y mujeres que han jurado defender este país. Y eso quiere decir de vosotros, de enemigos internos o externos. Y casi seguro que eso incluye a los recién llegados del puto espacio exterior. Los últimos informes dicen que los marines tienen la base en Central Station y están desplegados por todo el centro. Así que si podéis, los que quedáis en Manhattan escuchando esto, moved el culo a la estación. Si os dais prisa, podríais tener alguna oportunidad de salir de esta mierda con vida. Mientras tanto, esta canción va dedicada a los que vais de camino. Hombres. Bueno, eso explica por qué dejaron de contestar. Esperaba. Da igual. Bajas de guerra, supongo. Todos realizamos sacrificios. Mira a ver si encuentra su equipo de detección. Podría darnos un adelanto de dónde vamos a meternos. Opciones tácticas disponibles.
Mitchell Reeves. Aparte de Tara Strickland, el mejor que he tenido. Por el aspecto de la señal que recibo de ti, el bucle de la espora está ejecutándose casi a nivel latente. Destruye el conducto de la espora. Accede al silo de la espora. Alerta. Explosión inminente. Hay que meterte en la estructura central. Según los planos que Reeves y su equipo consiguieron transmitir, sugeriría que intentaras volar uno de esos sellos y usar el desgarramiento para entrar. Busca puntos débiles en la estructura. Opciones tácticas disponibles. Es como una inmensa. Es indudable que estas criaturas se volcaron. Sabotea el conducto de la espora. Interacciona con las venas de la espora.
parece que funciona, pero tendrás que repetir el procedimiento con los otros rayos. Debería llevar el sistema a presión máxima. Camuflaje activado.
Bien, estás sufriendo el efecto deseado, pero deberás darte prisa. Esos idiotas del Pentágono se preparan para actuar. Camuflaje activado. Opciones tácticas disponibles. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Nothing.
veamos qué puede hacer el hombre. Excelente. Reconocimiento, comunicación, intercambio. Los protocolos son compatibles. Alcatraz, escúchame atentamente. La decisión está tomada. Los bombarderos ya han despegado. Sal de ahí. He enviado un helicóptero a recogerte. Pero avanza con rapidez. Sube a una posición elevada. ¡Deprisa! Así sea. La barrera ha caído. ¡Corre, Alcatraz! Tienes que salir de ahí con vida. Tú y tu traje sois nuestra única esperanza. Tiene que estar por aquí. El grupo de rastreo que nos dio Bull funcionara. ¿Y si no se hubiera ahogado en la ola? ¡Maldito Pentágono! ¿Te lo puedes creer? Cancela, Marine. Tenemos movimiento. ¡Allí! ¡Por allí! ¡Enemigo! ¡Alcatraz! Soy chino, amigo. ¿No me recuerdas? ¿Qué diablos te ha pasado? Bonito traje, amigo. ¿Es de la Quinta Avenida? ¿Qué has hecho de compras sin ti? Vamos, iremos a un lugar más seguro. Sí, ni de coche. Ayuda a la compañía.